en este canal. El enfoque principal es terror y misterio, pero recuerden que estaré variando constantemente en el misterio. Así que si algo no les gusta del canal que no sea profundamente terror, no se preocupen, haré más terror y hasta una lista de reproducción para que no tengan que buscar los videos por su cuenta. Ahora sí, comencemos. Los Simpsons son una caricatura creada hace algunas décadas y a lo largo de los años ha sido muy querida y amada. Pero si fuiste un niño de mi tiempo, sabrás que de los 2008 a los 2015, las creepypastas eran algo fuerte de internet y hasta creíble para los niños. A pesar de que eran claramente historias y mero entretenimiento, muchos de nosotros no sabíamos, pero cuando crecimos, ahora en la actualidad, solo nos da nostalgia. Entonces, ya dicho esto, ¿qué tiene que ver los Simpsons en este video? En el año 2015, Lee Hardcastle, un creador de contenido que hace escenas con plastilina, subió una obra en este año, 2015, llamada The Simpsons Couch Gag. Te daré una descripción breve del video por si no lo has visto. La familia Simpson está sentada tranquilamente en el sofá de su sala, todos juntos viendo la televisión. Bart nota algo extraño en la ventana, una presencia. Al acercarse, es atacado con una flecha que acaba con él. Después, la familia se sorprende y hombres enmascarados los interceptan armados y preparados. Homero intenta llamar, pero es muy tarde. El enmascarado con un machete destroza su mano y Homero entre lágrimas se despide de este mundo. La siguiente es Marge, a la cual le quitan el pelo para no dañar la sensibilidad que tiene YouTube, para posteriormente contemplar cómo a Maggie literalmente la destrozan en mil pedazos. Marge, desesperada, logra acabar con todos los sicarios, lastimosamente también con su vida. La única que queda sospechosamente es Lisa, la cual de igual manera es acabada, pero esta vez por uno de los policías que llegaron a la casa. Lo sé, es terrorífico, perturbante, es un material macabro y al final de cuentas un cortometraje no real, es decir, solo para entretener y poco más. Pero ponte a pensar, en nuestra realidad, en nuestro mundo, ¿acaso esta historia no podría pasar en la vida real? ¿Hay casos en donde esto puede ocurrir? Pues déjame decirte que sí. Te sorprenda o no, sorprendente, tal vez lo es. Las causas no han sido conocidas y profundizar en ello no sería conveniente. La realidad supera la ficción y que de eso no te quepa duda. A lo largo y a lo ancho del mundo, muchas familias mueren en causas sospechosas. Sí, es perturbante pensar que esto puede ser real, pero déjame decirte que lo es. Como personas sospechosas pueden entrar a tu casa y acabar con todo lo que quieres. Gracias por ver el video. Suscríbete, dale like y comenta cuál es tu opinión. Comparte este video y activa la campana de notificaciones. En el caso de que no te notifique, puedes meterte al canal para cerciorarte de que he subido un nuevo video. Subo 3 videos a la semana. Recuérdalo. De nuevo, gracias. Nos veremos hasta la próxima. Duerme bien.